Bueno, hoy vamos a hablar de OpenSUSE 15.1, pero no en su escritorio nativo que es KDE, sino con su escritorio GNOME. Realmente KDE es un escritorio que con OpenSUSE funciona muy bien. Si vemos la versión GNOME, miren, comienza con 850 megas aproximadamente. Ya sabemos, o sea, ya se sabe que GNOME es un escritorio pesado. Sus programadores tarde o temprano van a tener que buscar una manera de buscarle un aligerar un poco el peso del escritorio, o sea. Una de las cosas que a mí me gusta de GNOME, por lo que lo usé por mucho tiempo y he vuelto a él, es porque él es un escritorio no simplista, vamos a llamarlo minimalista, de tal vez no tener tantas opciones como otros de configurar aquí y allá, sino ponerse a trabajar, es algo que a mí me gusta. Pero últimamente, o sea, no entiendo por qué un escritorio que más bien limita tantas cosas o que no tiene tanta maniobra se vuelve tan pesado o está consumiendo tantos recursos. Bueno, vamos a ver entonces el menú normal de GNOME para ver si se van a configurar las cuentas. Extrañamente, cuando se instala OpenSUSE 15.1 no sucede como otras distribuciones como es Ubuntu o Fedora, que cuando tú entras colocas las cuentas, creas los usuarios, sino que ellos lo hacen todavía en el momento de instalar. Ellos no han puesto ese enfoque hoy en que se está dando actualmente en GNOME. Si vemos, bueno, los iconos por defecto de GNOME agregan su JAS, el cual ahorita le vamos a echar un ojo, está funcionando perfecto. Si las herramientas de JAS las tienen todas acá en esta carpeta por separada, pero a mí me parece más cómodo entrar a JAS y unificarlo todo que hacerlo así por separado. Y lo demás son las herramientas de GNOME, o sea, no mucho más allá de eso, y el LibreOffice. La misma versión que usa para la versión KDE. Okay, la 6.1.3.2. Ya traducida, ya ese tipo de detalles cuidados por la gente de OpenSUSE. Bueno, miren que aquí algún problema está dando porque no lo está cerrando. Ah, ya. Sí, o sea, es lo que no lo siento totalmente fluido. Yo sé que el escritorio que ellos tienen mejor optimizado es el de KDE, y GNOME es un escritorio que de por sí es pesado, y a lo mejor si no tiene más trabajo. En Fedora, yo cuando lo probé, que lo acabo de probar reciente para el lanzamiento de Fedora 30, consume más recursos cargando, pero se siente más fluido trabajando. Y hasta ahora, de los actuales, claro, tengo ya unos 3-4 meses que no he vuelto a probar, o menos, Manjaro GNOME. Manjaro GNOME es el que sentía que trabajaba mejor, que trabajaba más fino. De hecho, lo mantuve por mucho tiempo. El JAS como tal es lo mismo que hemos visto en JAS. Hay cosas que yo no había prestado atención en su momento, como los snapshots del file system, que me permite hacer como una fotografía de las particiones y de las partes de archivo como para hacer respaldo. No he probado tal cual cómo funciona, pero conceptualmente me gusta la idea. Ok, si seguimos, el escritorio por defecto sigue siendo Firefox y nos sigue llevando, si lo necesitamos, a la tienda en línea de OpenSUSE.
Lo que sí hay es que tener cuidado con la variante de que OpenSUSE para cargar ciertas cosas en KDE y en GNOME usan paquetería diferente, sobre todo en la parte de los controladores de video. Si han utilizado previamente OpenSUSE y quieren cargar los controladores de video, tengan cuidado de no instalar los paquetes para KDE, les puede dar errores. Allí mismo casi siempre ellos hacen la diferenciación de si se va a usar con KDE o si se va a usar con GNOME. Yo, si les soy honesto, o sea, sí lo siento pesado, o sea, no. Obedece que estos días he estado haciendo tantas pruebas sobre distribuciones de bajos recursos que en esta máquina virtual van sumamente rápido, que aquí lo siento un poco pesado. Claro, hay que recordar que está virtualizado, pero aún aquí virtualizado he probado ya muchas distribuciones y no se sentía así. No sé, eso sí, llevo rato usándolo, no, el sistema no me ha dado errores, ha funcionado bien. Sí tengo un error que me ha estado dando, pero me ha estado dando de forma común en las últimas distribuciones de Genome que estoy probando, o sea, que usan ese escritorio, y me está dando con la tienda. No sé si será que si la tienda estará viendo como un problema, realmente no afecta su funcionamiento, ya lo vamos a chequear. Vamos a ver si el GIMP es el 2.8. Vamos a buscar la tienda y vamos a cerrar un poco las otras distribuciones. Vamos a cerrar ya, es que no lo estamos usando. Y déjenme, voy a abrir una consola ahora para probar. De hecho, si vemos, miren, o sea, el esfuerzo de nivel del procesador al parecer es alto. Ya con lo poco que tenemos abierto, tenemos ocupado 1.4 GB, los 2 GB. Vamos a ver, vamos a hacer un chequeo del sistema como tal. Okay. La versión de OpenSUSE, obviamente la 15.1. El kernel es el 4.12.14. Ni siquiera el 4.19 y mucho menos se acerca a las últimas versiones antes del kernel 5. Es un kernel bastante anterior. Obviamente, si queremos un kernel más nuevo trabajando con OpenSUSE, tenemos que irnos a la versión de Rolling Release de esta. La versión de Genome es la 3.26. Y bueno, 2 GB en 2.5 GB, está leyendo 2.4 de lo que se le asignó, con los dos Core a 3.79. Bueno, ahorita no me dio el error, pero sí me estaba dando un error y me lo dio también cuando lo probé con Fedora y me lo dio también cuando lo probé con Ubuntu, de unas
unos repositorios que no está consiguiendo, pero son es a nivel de la librería, porque para que esté fallando con todas las distribuciones, algo a nivel de las librerías. Sin embargo, si lo que busque lo consigue y no falla. Bueno, vamos a parar esto acá. Vamos a seguir probando. Bueno, ya vimos que ya, aparte de sus herramientas incluidas, tiene las herramientas así por separado. Yo pudiera irme a cualquiera de estas, a la actualización en línea, configurar el firewall y todo lo demás, el cortafuego por separado, sin necesidad de entrar al JAS. Sin embargo, no sé, me parece mejor tenerlo todo unificado, como más cómodo. De hecho, me imagino que aquí lo que me va a llevar es al módulo de JAS, exactamente donde está. Ah, no, está abriendo el ayudante para hacerlo. Bueno, más a eso sí, vamos a seguir viendo qué más tiene. Bueno, Nautilus sigue en forma natural. Hay cosas que a mí siempre me han gustado de Nautilus. Es de los pocos que tiene este cuidado de que si yo quiero copiar algo, lo mueva directamente sin tener que estar dando copiar, pegar para acá, llevar para allá. Parece algo tonto, pero ahorra tiempo y trabajo. Ok, bueno, esto fue lo que abrimos ahorita, que era la información del hardware propiamente a través de JAS. Ok, la BIOS como tal, él hace un recuento completo de lo que tenemos: procesador, discos, funcionamiento de los USB, disco duro, monitor, muy genérico. Ok. Entre las cosas que había visto que me parecían interesantes, si vamos al sistema de particionado de OpenSUSE, ya ellos están trabajando directamente, yo lo mandé a hacer automático, ellos ya directamente vamos a ver dónde está el particionador, servicios de red, seguridad. Aquí está el particionador. Yo les había ya comentado que el sistema de particionados que usa por defecto OpenSUSE no es parte ni nada parecido, pero es muy muy completo para la parte de montar arreglos en RAID. Tiene, y como vemos, ya ellos están trabajando como partición por defecto de TLFS. Ya ellos ven como una necesidad ir dejando XT4 atrás. Todavía no han cambiado a lo que están haciendo ciertas distribuciones de usar la swap por archivo, pero sí están cambiando el sistema de particionado. Entre una de las cosas, bueno, ya tanto a nivel corporativo como inclusive en las casas, en los discos de estado sólido están comenzando a popularizarse. El BTRFS en ese sentido puede funcionar mejor. Ya los discos tradicionales están viniendo de muy grandes capacidades, discos de 4 o 6 tera ahora son más comunes, lo cual va a hacer tener que manejar volúmenes muy grandes con archivos mucho más grandes, y en ese sentido también BTRFS funciona mucho mejor. Así que me parece una decisión adecuada ir apoyando el desarrollo de BTRFS e ir para allá. Ok, vamos a ver. De resto, todo funciona normal. Si es verdad que no se siente tan fluido, se siente más pesado, inclusive se siente más fluida la versión KDE. No tiene fallos, errores, que se esté colgando ni nada por el estilo. Seguramente con un mejor procesador y suficiente memoria no va a dar problema. No se lo recomendaría a alguien que me diga que tiene un equipo
muy viejo y quiere utilizarlo, no, ni si, nada que ver con OpenSUSE Genome. De todos modos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado.